Black Noir, personaje de los cómics de Boy, es uno de los supers más sanguinarios, siendo el clon de Homelander. Black Noir tomó un odio hacia el Vengador, la cual hizo cosas terribles, vestido y el nombre de Homelander, haciendo que este último se creyera que fue él el que hacía todas estas brutalidades, que en realidad su clon era el verdadero responsable. Becca, Billy Butcher fue feliz ante toda su miseria, que era su vida, hasta que conoció a Becca, el carnicero. Hasta se casó, y convencido de que ya era feliz y viviría en paz, Becca le fue arrebatada. Resulta que la esposa de Billy murió debido a las brutales heridas por culpa del embrión, hijo de Black Noir, resultado de la violación que le había causado a la mujer. Butcher juró que se vengaría, creyendo y haciendo responsable a Homelander. Huey, durante su persecución en las alcantarillas, Black Noir somete a Huey, para acto seguido introducir su pulgar por detrás, quebrando y lastimando a Huey, no solo físicamente, también emocionalmente, al punto de tenerle miedo. Starlight, durante su incorporación a los 7, Annie vio como Homelander la obligó a hacerle un trabajo poco común. En ese momento, Black Noir, al igual que A-Train, llegaron. Starlight se sintió aliviada, porque creía que la defenderían, pero no, estos dos supers también se sacaron su sorpresa de sus pantalones y obligaron a Annie a practicar dicho trabajo. Lo mismo hizo con la reina Maeve, quien, al formar parte del equipo en su juventud, Black Noir había abusado de ella. Bebés, durante su pelea final y brutal contra Homelander, Black Noir reveló fotos de cómo comía bebés y haber abusado de personas inocentes, sobre todo mujeres. Acto que no solo el clon de Homelander disfrutaba, sino que también se masturbaba con los cuerpos de sus víctimas. No hay dudas de que Black Noir tenía una obsesión enfermiza con enloquecer a Homelander y cumplir su propósito de matarlo. Un ser sin sentimientos que demostró que no tiene escrúpulos bajo ningún concepto.